protagonizado por los profesionales del arte cural. Sí, adivinaron, señoras y señores. Yo estoy acá para escracharlos y además para animar el espectáculo y salvarlo, porque modestia aparte, para eso estamos las estrellas. Además me vine con un coro que, como son niños aún, trabajarán detrás del telón. Pero bueno, después de estas explicaciones, ustedes esperarán la cosa más jugosa que hay que decirles, o sea, el escrache al gremio médico. Y como la jerarquía hay que respetarla, vamos a empezar por la jerarquía, o sea, por el doctor Pipo. A ver, muchacho, ese coro, ¿qué le decimos al doctor Pipo? Pipo, insano, agarrala con la mano. Pero muchacho, ese era para ensayo. Perdónenlo, son niños aún, no saben lo que hacen. Y después de hablar de la jerarquía, me gustaría decir unas breves, pero justicias palabras para las chicas de gremio, las médicas. La verdad, hay que felicitarlas, porque están todas buenas, digo, son muy eficaces. Sí, cómo laburan, qué actividad luminosa. Por favor, se merecen comentar la tribuna. A ver, chicos, ¿qué le decimos a la chica? ¡Vea, vea, vea! ¡Qué poco que culean! Pero muchachos, bueno, chicas, yo soy de la tribuna, menos laburo y más lujuria. Y ahora voy a hablar de los profesionales, de los médicos. Se la pasan metas espacio, metas regreso, metas ateneo. Va, es una mística. Porque, ¿qué diferencia tiene un médico de los otros laburantes? Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene un carpintero de un ortopedista? Bueno, sí, los carpinteros no te afanan el quirófano. Y a ustedes los urólogos, ¿no le hacen acordar a los cloaquistas? Todos siempre trabajando en las cañerías, tapándolas. ¿Qué le tenemos que decir a los urólogos? A ver, muchachos. Porongongong, porongongong, ellos se ocupan de cabezón. La verdad, no le robo el gusto estar todo el día con el instrumento, sino en la mano. Y hay otro médico que también le gusta estar en la cañería, los gastroenterólogos. Desde que amaneció esa manguerita con luz en la punta, ellos te la meten por todos lados. Cuando más te la meten, más te duele. Y ellos más te cobran. Y además, vamos a comentar otra especialidad, los ginecólogos, por el lugar tan delicado en que trabajan. A ver, muchachos, ¿qué le decimos a los ginecólogos? ¡Viva la concha! ¡Viva la concha! Pero muchachos, es eléctrico, por favor. ¡Viva la vulva! ¡Viva la vulva! Perdónenlo, doctoras, son niños aún. Tienen el seso sorbido por el seso, valga la redundancia. Pero también ustedes laburan donde todo el mundo se divierte. Y ahora, un comentario aparte para los clínicos. Esos son los pensadores de la medicina. Se le pasan todo el día observando las minas, auscultando el nomenclador y filosofando de fulgo y tomando mate. Y ahora, para terminar, vaya este breve pero meduloso comentario de la tribuna para todas aquellas especialidades que no hemos nombrado. A ver, muchachos. Pero muchacho, usted me quiere hacer meter en cara. A ver si viene un protólogo y me rompe el orto. Yo me bajo, chao.